Hola amigos, buenos días. Ahora andamos del puente, pero del puente La Zarcita de Zacapu, pero vamos a caminar por la calle Ricardo Flores Magón. Que por aquí también la gente quiere ver esta calle, ya nomás se pueden estacionar de un lado. Y aquí Abarrotes Norma, aquí vive mi amigo Luis, por aquí el de Alerta Roja. Saludos Luis. Aquí es una nueva colonia, una cerrada en la Flores Magón. Hay mucho movimiento ya en esta capa. Amigos. Por aquí vivía mi amiga Rosa Márquez. Saludos Rosa. Hasta donde te encuentres. No sé si está en Bequecil o por allá, California. Esta calle cuando llueve. Es un río, baja mucha agua allá de la Luis Moya, de la Ricardo Flores Magón, de la Vasco y de la Zaragoza. Y aquí la avenida Zaragoza, amigos. Allá el templo Santana. Y para acá La Zarcita. Por aquí vivía mi amigo Chavita Martínez, en paz descanse. Por aquí otra colonia cerrada, miren. Para todos aquellos que se encuentran muy lejos. Miren qué bonita casa antigua aquí. Bien que se conservan estos arbolitos. Miras cómo dan sombra en tiempo de calor, o como ahorita que está pegando el sol para allá. Y aquí ya llegamos a la Luis
Luis Moya. Para acá arriba está Flores Magón, de la Academia Miguel Hidalgo, que ya no está. Alguien dijo que era la Luis Mion y la Flores Cagón. Ah, la gente. Y por acá, a ver si el amigo por allá se conecta en Monterrey, por su barrio, de la Vasco y Luis Moya. Ya nomás queríamos mostrarles por aquí. Y por allá se ve el centro de mucho tráfico, ¿sí ven? Y aquí está marcada la banqueta en rojo, miren. No te puedes estacionar. Ya se ve el templo de San Francisco al fondo. Mírenlo. Bueno, amigos, saludos aquí desde Zacapu, Michoacán, México. Hay servicio de combi, creo. La número... No, creo la que va para allá, para la Luis Moya, la número 3.